Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Hallan cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla. Automovilistas que transportaban por la zona hallaron el cuerpo de la víctima, que aún estaba quemándose. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense. El Universal captan asalto en restaurante de Iztapalapa. Una mujer y un hombre se llevaron las bolsas, dinero y otras pertenencias de la clientela del restaurante familiar Checitos. En la colonia Sector Popular, el Universal Cárdenas Batel coordinará a asesores de AMLO y presidente electo. Además, anunció nuevos cargos en su gabinete. Adelantó que contará con un equipo de 20 personas que lo acompañarán en su gira por la República. El Universal, un cancelar 0032, configuración desactivado HDHQS de lo La Verdad de Palazuelos sobre la serie de Luismi. La Verdad de Palazuelos sobre la serie de Luismi. El Universal, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente hay en cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México Cuautla. El Universal 050, captan asalto en restaurante de Iztapalapa. El Universal 056, Cárdenas Batel coordinará a asesores de AMLO. El Universal 045, repartidor de Bimbo roba abuelito en su tienda. El Universal 046, Usain Bolt ya entrenó con el Central Coast Mariners. El Universal 056, solo deja que la música suene más alto que tus problemas. El Universal 159, transportan marihuana en cilindros de gas en Tepito. El Universal 043, es urgente que se reconstruya el PRD. Graco Ramírez. El Universal 334, padre e hijo salen de pesca y se topan con un tiburón. El Universal 037, lo que dijeron Epniamlo sobre el Vester. El Universal 054, difunden nuevo video de la caída del puente de Génova. El Universal 044, inician las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra. El Universal 047, en medio de molestias, reanudan demolición del Repsamen. El Universal 16, no estoy para respuestas, Elba Esther Gordillo. El Universal 046, el discurso íntegro de Elba Esther Gordillo. El Universal 127, Papa asume fracaso de la iglesia para prevenir abusos. El Universal 056, siguiente, La Verdad de Palazuelos sobre la serie de Luismi. Video del Universal, eran finales de los 80, era joven, guapo y famoso, ¿qué más podía pedir? Hablamos de Roberto Palazuelos, quien luego de haber estado en el ojo del huracán por las situaciones que le fueron adjudicadas a su personaje en Luis Miguel, la serie desempolvó una foto de aquella época para compartir con sus seguidores en Instagram un vistazo a su pasado cuando solía compartir con Luis Miguel y con su grupo de amigos famosos, entre ellos, el Burro Van Rankin y Leonardo García, con quienes todavía tiene contacto. El actor utilizó esta red social para publicar una foto de su juventud en la que lució un peinado muy parecido al que utilizaba El Sol, una tendencia que ambos replicaron de los integrantes del grupo británico Duran Duran, un look que varios chicos de la época lucía. Encontré esta foto en mi caja de recuerdos, es de 1989, escribió Palazuelos en una parte de la descripción de la foto. Roberto explicó que esta imagen fue captada en una de las etapas más lindas de su vida, cuando él y sus amigos adoraban pasar tiempo en el puerto de Acapulco, un lugar icónico para ese grupo de amigos. Las mejores épocas de mi vida en Acapulco y ese estilo de pelo que usábamos todos por la influencia mundial de Duran Duran, el grupo de moda. Yo tenía 23 años, se lee como pie de la instantánea. En la imagen aparece el actor sin playera sentado en una silla en una pose digna de modelo de revista. Este look coincide con el que Luis Miguel utilizó en 1988 para la portada de su disco Un Hombre Busca a una Mujer, álbum de donde se desprenden éxitos como Culpable o No y La Incondicional. Más notas relacionadas. Silvia Pasquel agradece a Palazuelos por defender a Stephanie Salas. Roberto Palazuelos recuerda su infancia al lado de El Sol, como lo conoció. Roberto Palazuelos defiende a Luis Rey y habla del día en que rompió en llanto por Luis Miguel hace unos meses, cuando en un capítulo de la serie de Luis Miguel, el cantante supuestamente le reclamó a Palazuelos por intentar ser como él. El actor respondió contundente a dicho señalamiento que, aseguró, es ficción. Por supuesto que nunca voy a ser como él. Él es cantante y yo soy actor. Yo vengo de una familia preciosa. Yo no me cambiaría el apellido Palazuelos por el Basteri. Nunca. A mí no me gustaría ser hijo de Luisito Rey. Mi papá es una eminencia.
mi abuelo es una eminencia, mi bisabuelo es una eminencia, soy Roberto Palazuelos 4, en línea directa, comentó tajante aventaneando. Más noticias en MSN. Los escándalos más sonados de Luis Miguel. Diapositiva 1 de 30 anterior. Siguiente pantalla completa 1 de 30 diapositivas. Copyright Felipe Dana. Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri ha probado las mieles del éxito, pero también se ha visto involucrado en múltiples escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán y en la portada de la prensa internacional. Estos son algunos de los sucesos más turbulentos que han marcado su carrera. 2:30 diapositivas. Copyright Instagram. Marcela Basteri. La vida del intérprete de La Incondicional es un misterio desde sus orígenes. En 1986 su madre, Marcela Basteri, desapareció del ojo público y aseguran que el cantante es el único que conoce su paradero. 3:30 diapositivas. Copyright Twitter. Marcela Basteri. Algunos rumores aseguran que, tras gastar grandes fortunas en buscar a su madre, Luis Miguel la encontró en un hospital mental en Italia, pero que esta no fue capaz de reconocer a su hijo. 4:30 diapositivas. Copyright Twitter. Relación con su padre. Luis Miguel es hijo del también cantante español Luisito Rey, quien murió en 1992 por causas desconocidas, aunque se creyó que pudo ser por una neumonía afectada por el SIDA. Gracias a él y a su amistad con el jefe de la policía mexicana Arturo El Negro Durazo, fue que Luismi pudo cantar en la boda del entonces presidente de México y así despegó su carrera. 5:30 diapositivas. Copyright Twitter. Relación con su padre. Algunos medios llegaron a especular que Luisito no dejaba estudiar a su hijo para que continuara con su carrera musical, además de darle drogas para soportar el ritmo de trabajo. Se dijo, también, que este fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri, pues podría haber sido el culpable de enviarla a un hospital mental o incluso matarla. 6:30 diapositivas. Copyright Richard Soto. El Michel Salas. A finales de los años 80 / S, El Sol mantuvo un affair con la actriz y cantante Stephanie Salas, relación de la cual nació la primogénita de ambos, Michel Salas. 7:30 diapositivas. Copyright Instagram. Michel Salas. Muchos años tuvieron que pasar para que Luismi la reconociera como su hija y le diera su apellido. Entre 2007 y 2008, justo cuando la nueva pareja del cantante, Araceli Arámbula, dio a luz a su primer hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Michel se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8:30 diapositivas. Copyright Twitter. Araceli Arámbula. Los rumores y escándalos han rodeado a la Yule y El Sol desde 2005, pasando por los 4 años de relación e incluso después de esta. Tienen 2 hijos en común, Miguel, 2007, y Daniel, 2008, por los que Arámbula interpuso una demanda por pensión y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9:30 diapositivas. Copyright Instagram. Araceli Arámbula. Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10:30 diapositivas. Copyright Aceves / Epa / Rex / Shutterstock. Rumores sobre su muerte. En 1992 surgió la teoría de que Luis Miguel había muerto, sobredosis, accidente de nieve e infarto fulminante, fueron algunas de las causas que los medios de la época manejaban, ya que, de acuerdo con estos, El Sol tenía un característico lunar en el glúteo derecho, mismo que el suplente no tiene. 11:30 diapositivas. Copyright Frank Trapper / Getty Images. Rumores sobre su muerte. Luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por 1 año, y a su regreso dejó de tocar el piano y cantar en italiano como solía hacerlo. Otras fuentes dicen que sufría de una enfermedad, por lo que sigue congelado desde entonces en espera de una cura.
De ser verdad, el astro habría muerto a los 22 años. 12:30 diapositivas copyright Getty Images. En relación con Mariah Carey, en 1997 los cantantes se conocieron en Aspen, Colorado, y establecieron una apasionada relación que duró 3 años. Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia del sol en su vida. 13:30 diapositivas copyright Marbella Fotos / Rex Shutterstock. Relación con Mariah Carey. Luego de su ruptura, Mariah tuvo que ser ingresada en una clínica en Nueva York por una crisis emocional y física. Tiempo después, fuentes cercanas a Carey revelaron que ella odiaba a Luis Miguel y que decía a todo el mundo que jamás había tenido una relación con él. 14:30 diapositivas copyright jr.epa/rex/shutterstock. Conciertos cancelados a finales del 2015. Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, comenzando su concierto 20 minutos más tarde de lo planeado y abandonando el escenario tras interpretar solo un par de temas. Los shows fueron reprogramados, pero tampoco se llevaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete, por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15:30 diapositivas copyright Eduardo Muñoz. Conciertos cancelados en 2016. Debía presentarse en Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita. Días después su oficina informó que no pudo ser trasladado a tiempo, aunque esa versión fue refutada por el director del Coliseo de Yucatán, quien aseguró que Luis Miguel no se presentó porque estaba emborrachándose y drogándose. 16:30 diapositivas, ¿un romance con Avril Campillo? Se rumora que la actriz y vedette sostuvo un arrebatado romance con el cantante en la década de 1980, o al menos eso es la versión que dio su hija unos días de que Campillo perdiera la vida en consecuencia de la enfermedad que la quejaba. 17:30 diapositivas, ¿cómo pasó? La hija de la actriz dijo lo siguiente: él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral. Me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo. 18:30 diapositivas. Un escandaloso aumento de peso. Hace no mucho tiempo Luis me aumentó de talla de una manera mórbida. Esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas en espectáculos, donde su imagen fue desgastada hasta el punto de burlarse fríamente del cantante. 19:30 diapositivas. Un astro que se apaga. Muchos concluyen que los mejores años del intérprete ya pasaron y que, como el sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque en su más reciente reaparición se le vio más delgado, es un hecho que su figura y su cabello no volverán. 20:30 diapositivas. Su disquera lo demandó desde el 2014. Se dice que Luis Miguel acordó pagar a Warner la cantidad de $3,650,000. Todo gracias a que las ventas del cantante ya no son lo mismo y, en consecuencia, la disquera busca recuperar parte de las pérdidas. 21:30 diapositivas, ¿eclipsado? Es un hecho que la billetera del cantante ha pasado por mejores momentos, pero muchos aseguran que puede que no se vuelva a recuperar después de tantos problemas legales. Hasta el día de hoy no se tiene certeza del avance en la demanda que Warner mantiene con él, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22:30 diapositivas. En Estados Unidos también lo buscan desde que el año comenzó. Las demandas para el intérprete de La Incondicional no han parado. Ahora se suma el hecho de que su ex-manager William Brockhaus presentó una demanda por una deuda de más de $1,000,000. 23:30 diapositivas. No hay demanda sin notificación. El problema se hizo público gracias a que el ex-manager en cuestión comentó que ha presentado diferentes notificaciones y citatorios en las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a recibir estas notificaciones. 24:30 diapositivas. Alejandro Fernández. Por si fuera poco, el potrillo se sumó a la lista de problemas del cantante. Este problema se originó después de que una gira que se tenía planeada para ambos cantantes de manera conjunta no se llevara a cabo. 25:30 diapositivas, ¿qué sigue?
El problema con la serie de conciertos es relativamente reciente, ya que la gira debía llevarse a cabo en el mes de abril del año 2016. Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su propio paso. 26:30 diapositivas de El Fuentes. Luego de que Luis Miguel terminó su relación con Fuentes en una etapa temprana de su carrera, la llamada incondicional regresó con el astro a mediados del 2010 entre rumores de boda con él y otros chismes que abarrotaron los tabloides de espectáculos. 27:30 diapositivas. Un gran amor es un hecho que Luis Miguel jamás olvidó a la conductora cubana y hasta el momento ha mantenido sus comentarios muy en secreto después de que ella anunció su matrimonio con Richard Marx. 28:30 diapositivas. ¿Problemas con el alcohol y las drogas? En 2015 se hizo público que canceló un concierto en el Coliseo de Yucatán porque el cantante estaba en su habitación, emborrachándose y drogándose, en las fieles palabras de uno de los organizadores. Así fue como más de 10.000 asistentes se quedaron con ganas de ver el sol en aquella noche. 29:30 diapositivas. ¿Eso lo persigue? Algunos especialistas señalan que probablemente ese problema detonó la espiral de mala suerte que persigue al cantante, ya que desde ese año sus contratos comenzaron a caer estrepitosamente. Probablemente sus años de excesos ya habían pasado y él no se había dado cuenta. 30:30 diapositivas. La llama se extingue. Esperamos que, al igual que el astro rey, nos quede Luis Miguel para un buen rato. 30:30 diapositivas.